San Rafael durante 100 años la hizo la policía, del 1917 hasta 2017, ¿sí? Pongo en valor el trabajo de la policía, que fue muy bueno, indudablemente que ahora, cuando era en ese caso ministro de Transporte Florencio Randazzo, se instrumentó este sistema fundamentalmente para variar una realidad que había muchas licencias truchas, ilegales o ilegítimas, donde la gente iba a lugares donde se la daban rápidamente, no tenían, y algunos tenían problemas con la ley, también la conseguían por alguna vía de escape, bueno, seguro. Pero bueno, hoy se acabó eso, hoy tenemos un circuito bastante estrecho, tenemos un registro de antecedentes de cada una de las personas, no solamente de su conducta vial, sino de la parte penal. Y bueno, indudablemente esto hace que el sistema mejore día a día, porque indudablemente que la gente tiene que entender que esto es un permiso que se le entrega al ciudadano que cumple con reglas y condiciones. No es obligatorio, no es un DNI esto, ¿sí? Entonces aquellos que no aprueban el examen tienen que volver a rendirlo. A la tercera vez tienen que venir dentro de un año. Aquellos que van a sacar licencia para un porte mayor tienen que venir en el porte que van a sacar licencia. Tiene auto, quiere para camión, tiene que venir en el camión. O quiere moto, tiene que venir en la moto. Tiene que traer, o quiere tirar un carro, tiene que traer el carro, porque tenemos que verlo en situación real de manejo. Este predio da la condición, o tenemos la posibilidad de hacerlo dentro del predio con mayor seguridad. Tenemos una concurrencia de aproximadamente 400 personas por día. Porque está muy bien equipado. Sí, la verdad que se dio que conseguimos todo y bueno, lo arreglamos. Y una decisión política de hacer una cosa bien, digamos. Porque yo creo que las políticas de Estado tienen que ser continuas en el tiempo y todas las gestiones de gobiernos tienen cosas positivas que hay que tratar de capturarlas y continuarlas, y cosas perfectibles a mejorar todas. Entonces, bueno, nosotros fuimos la primera etapa de esto. Después, bueno, Dios dirá quién seguirá, cómo seguirá, pero bueno, fue un desafío. La policía con el uniforme ya inspira cierto respeto. Nosotros somos civiles, todos, tenemos solamente un efectivo que es el que cuida la caja.